Liu Kang? Lo soy. Y no lo soy. ¿Qué pasó con Raiden? Él es parte de mí. Está unido a mi alma. Me convirtió en un dios. Al menos por ahora. ¿Un dios? Increíble. ¿Ahora está a otro nivel? Mi contraparte retornada. Absorbí sus conocimientos de la fortaleza. Sé dónde encontrar el reloj de arena. Podemos con Crónica. De la desesperación nace el ingenio. No pensé que Raiden pudiera sorprenderme. Nuestro éxito ya no es una certeza. Debemos apresurarnos. ¡Vamos a impactarnos! Entonces lo siento, Jackie. Estoy de vuelta. Y vaya que sí. Thank you.
¡Atrás! Pase lo que pase, me honra luchar a su lado. Lo mismo digo, Lucan. A mí también, hermano. Que los dioses antiguos nos protejan. Es bastante novedoso, pero de poco servirá. Es tarde. El Jinsei de la tierra fluye en tu interior. Deja que alimente tu fuego.
¡Ríndete! ¡No quiero hacerte daño! ¿Hacerme daño? ¡Ya me mataste! Mi destino se selló cuando me uní al bando de Raiden. Es un error que no repetiré en la nueva era. Fight. Nuestra unión no fue un error. Tu ego no conoce límites. No pedí nada de esto. Me fue impuesto. Debería haber sido yo, Liu Kang, desde el principio. Gracias a Crónica, lo seré. Fight. Hacías bien al temer mis poderes combinados con los de Raiden. El poder de un semidios no se iguala al de un dios antiguo. ¡Cetrión! Como lo desees, madre. Me igualas a cada paso. Corazón no está en la batalla, Cetrión. Luchas por la visión de tu madre. Pero como diosa de la virtud, sabes que su equilibrio deseado es una ilusión. Escúchame, Cetrión. No tiene nuestra visión y sabiduría. Por favor,
No hay virtud en condenar a los reinos a una guerra eterna. La mayor virtud es obedecer la voluntad de mi madre, Liu Kang. No puedo fallar. Fight. Tu corazón te traiciona, Cetrión. Te fallé. Mi querida Cetrión, hiciste un gran trabajo. Pero aún debes cumplir con una última labor. Sí, madre. Lo comprendo. Fight!
Bienvenido a los albores del tiempo. La historia termina y recomienza aquí. Observa el comienzo de la nueva era. Traté de mantener tu destino intacto, Liu Kang, hasta que Raiden te volvió inmortal. Ahora no puedo ignorarte. Fight. Contigo o sin ti, restauraré la línea temporal. Esculpir las arenas del tiempo requiere un gran poder y habilidad. Y tú no los tienes, Liu Kang. Tal vez seas un dios, pero yo soy una titán. Fight. Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como nuevo protector de la Tierra, una vez que esté restaurada. Me honras, Raiden. El honor es mío, Lord Liu Kang. Ahora puedes dar forma a las arenas del tiempo. Es tu responsabilidad crear una nueva historia. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Te guiaré hasta donde me lo permita mi mortalidad. Pero no lo dudes, eres digno de la tarea. Entonces, comencemos juntos.
Serás glorificada la nueva era, Cetrión. Ya no existen. Desaparecieron. No puedes salvar un futuro que ya no existe. Solo existe la nueva era. Los reinos no librarán tus guerras eternas. Sigue luchando y condenarás a tus amigos. No tienen futuro a menos que yo lo cree. El futuro que ofreces no vale la pena. No llegará a ocurrir. Fight. Nuestro trabajo terminó, Liu Kang. Lord Raiden. Ahora solo soy Raiden. Probaste ser digno de tomar mi lugar como el nuevo protector de la Tierra. Lord Liu Kang. ¿Qué haremos ahora? Puedes moldear las arenas del tiempo. Debes devolver el reloj de arena a los albores del tiempo y esculpir una nueva historia, una mejor. El destino de los reinos depende de mí. Raiden, no puedo hacerlo solo. Sí,
Necesitarás a alguien con quien compartir los eones. Kitana. Sus destinos siempre han estado entrelazados. Estamos en el pasado lejano, pero no tan lejos para alcanzarla. Vuelve con ella a los albores del tiempo. Esculpe las arenas del reloj de arena para crear un futuro mejor. Espero que nos encontremos en la siguiente línea temporal. Entonces no diré adiós. ¿Estás lista? Sí, pero no importa cómo esculpamos las arenas. No podemos controlar todas las posibilidades. Los mortales tomarán sus propias decisiones. Aparecerán nuevos males. Cada reino debe elegir su propio destino. Sin importar lo que elijan, los enfrentaremos juntos.